Una de las zonas más pobres de México, si no es que la más, es la Sierra Gorda, allá por la zona de Querétaro. Y esto tiene para hombres como David Abel Montero Trejo un reto, que es el reto de asistir a esa zona, a los niños y a los jóvenes, pues abandonados de la mano de Dios, es la verdad de las cosas. Y a través de su organización, este patronato de niños y niñas de la Sierra, se les da a estos chavos, se les da educación de excelencia y todo esto, pues yo quisiera platicarlo contigo. David, te saludo esta mañana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto verte. Y mira, en lo que haces se refleja la alegría de cómo vives, porque yo me imagino que luchar por esa gente es una labor que enriquece desde que amaneces hasta que oscurece, en el esfuerzo que están haciendo grupos de personas encabezadas por ti. Sí, es un placer, es un orgullo trabajar y la verdad que da gusto ver cómo florecen los niños cuando se les pone la debida atención. ¿Florecen cómo? A ver, cuéntame, ¿cómo cambia la actitud de estos chavos cuando llegan, los ven, los analizan, los ayudan, les dan la mano, y empiezan a transformar sus vidas y su realidad, claro, y su entorno? Sí, se les cambia el futuro, porque desde que llegan se les hace un estudio socioeconómico, se les da un almuerzo diario en caliente en la escuela. Bueno, ahorita la escuela está cerrada, como sabes, es una tragedia educativa que no hay clases en todas las escuelas. Entonces tuvimos que adaptarnos al modelo de educación en línea, a distancia. Y bueno, pues es un descubrimiento continuo y nos permite por lo menos poder dar clases a distancia usando las tecnologías de información. Afortunadamente aquí en Jalpan, en Querétaro, en la Sierra Gorda, tenemos cobertura al internet, pero todavía hay muchas familias de las que atendemos que no tienen computadora en casa. Si tuvieran una laptop o una computadora de escritorio, podría ser mucho más fácil ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, pues es una labor de 42 personas que trabajamos aquí en niños y niñas de la Sierra, maestros de primaria y secundaria, atendemos a 220 alumnos y hay un programa de extensión académica en la cual atendemos alumnos de otras escuelas por las tardes, dando clases de inglés, computación y talleres diversos vespertinos. De tal manera que nuestros niños pues puedan terminar de cursar, tener todos los soportes suficientes para que estudien carreras profesionales o técnicas que hagan falta aquí en la región, que si quieren puedan seguir viviendo aquí mismo, en la Sierra Gorda, que no tengan que emigrar por falta de oportunidades de estudio o de trabajo. Y al final, pues que eleven la calidad de vida de sus familias, de sus comunidades aquí en la Sierra Gorda de Querétaro. Dime, David, me imagino que ustedes tienen que tener muy, muy puntual seguimiento del estado económico que guardan las familias en la zona de la Sierra Gorda. ¿De qué ingreso estamos hablando, digamos, por familia o por padre de familia o por persona? ¿Tienen ustedes algunas cifras que nos pudieran ilustrar el estado económico en el que se encuentra esta gente? Sí, claro que sí. De las personas que atendemos, el 30% no necesitan beca. Todos los demás, el 70%, están becados total o parcialmente. El 30% necesitan un apoyo de beca total, almuerzos, útiles, uniformes, computadora, todo eso. Tiene un costo mensual aproximado de 3,100 pesos. 3,000 pesos, números redondos. Entonces, gracias a la aportación de muchos padrinos, actualmente tenemos un poquito más de 1,000 padrinos, que nos es posible dar continuidad a su educación, pero aún necesitamos más padrinos pues para poder asegurar a largo plazo que podamos poder brindar el servicio que teníamos de primaria, secundaria, preparatoria y extensión académica. Ya cuando regresemos a clases presenciales va a ser más fácil. Quiero decirle a nuestro auditorio que este patronato de niños y niñas de la Sierra es un patronato llevado con todo el escrúpulo de un hombre probo, inteligente, honesto, como es David Abel Montero, porque pues voy a pasar a la siguiente fase, que es la de este patronazgo, pues necesita de gente que se involucre y que pueda patrocinar
pues a uno de todos estos niños para que esto continúe e incluso se expanda. ¿A dónde tendrían que ponerse en contacto potenciales donadores que en este momento nos están escuchando y que a lo mejor dirían, pues yo quiero estar en la causa de Abel Montero y ayudar a estos chamacos? ¿Dónde pueden establecer contacto y por ende mandar alguna cuota, incluso si hay tarifas fijas o, en fin, guíanos sí. En ese sentido? Sí, lo que buscamos son padrinos de educación con aportaciones de donativos recurrentes mensuales, y esos pueden ser dirigidos a la educación o bien para la adquisición de laptops que necesitamos urgentemente para terminar de abarcar a todos los alumnos. Y se tiene que comunicar a nuestro teléfono 442-216-8680 o a la página web www.ninosdelasierra.org. Nos pueden buscar en redes sociales también como Niños y Niñas de la Sierra. Bueno, ahí está este esfuerzo. ¿Cuánto tiempo lleva esta IAP? En diciembre vamos a cumplir 20 años de que se conformó el patronato. Tenemos actualmente 19 años dando educación primaria y como 12 años dando educación secundaria, y queremos expandirnos a futuro para poder dar preparatoria en línea a más alumnos y carreras universitarias en línea con nuestro acompañamiento. Que se puedan inscribir en cualquier universidad y reciban nuestro acompañamiento para asegurarnos de que tengan más probabilidad de terminen sus estudios, porque no es fácil estudiar en línea, pero ya. Sí es posible. Sí, sí es posible. Por último, te preguntaría, al tener 20 años, prácticamente dos décadas de esta labor constante, una historia, cuéntame, de alguien que hayas tomado hace 20 años y hoy esa persona tomada por ustedes, me puedo imaginar que es un elemento activo, productivo, digno de la sociedad mexicana. Claro que sí, recuerdo una alumna, Marijo Noyola, ella entró en primaria, estudió la secundaria, la prepa ya no lo hizo con nosotros, me parece, pero logró terminar su carrera profesional y ahorita trabaja en una empresa internacional que se dedica a diseñar productos electrónicos. Entonces nos da mucho gusto que una niña de aquí de la Sierra Gorda haya terminado su carrera y tenga mucho éxito en sus estudios. Ella siempre fue alumna de excelencia y es uno de los tantos ejemplos que tenemos. Uno de los tantos ejemplos de chavos. De chavos. Que les cambiaron la vida. Exacto, sí. Es lo que queremos, tener más ejemplos como estos, tener más lugar de incidencia y podernos expandir a otros lugares, no solo claro aquí que en, sí. En Calpan. Pues mira, eres un hombre bueno, Abel, David Abel, que pues has dedicado tu vida a esto con una entrega, con una vocación de servicio, con un humanismo que es más que patente tuyo y de un equipo muy importante de gente que en torno a ti está constantemente echando esto para adelante con aliento, con denuedo, con dedicación, con amor, porque esto requiere de un grado de amor hacia nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Y yo quiero exaltar la labor de Niños y Niñas de la Sierra, esta IAP, en sus ya dos décadas de hacer por México. Que hubiera más de esto, querido amigo. Otro hacen gallo falta más. Cantara. Exacto, hacen falta más. Mirar hacia el futuro con optimismo. Así es como, estoy seguro, esta ha sido tu característica. Yo cuando escucho noticias que vienen de la Sierra Gorda, me doy cuenta de que así como hay pues la fatalidad de lo que ha llevado a esta zona a ser una de las zonas más pobres de América, al mismo tiempo hay estos destellos de luz que nos permiten pensar en positivo y con alegría de lo que se puede hacer con buena voluntad. Yo te mando Exacto. un abrazo y este espacio central, quiero decirte, está para ti y para quienes hacen cosas como las que tú has hecho, que se hacen con una enorme sencillez, pero que su resultado es de una enorme grandeza. Y esa grandeza, desde aquí te la aplaudo. Te mando un abrazo, querido amigo. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias, con mi cariño, a esta organización que se involucra por los demás. ¿Quién desvía su camino para auxiliar
a quienes se encuentra en la vía de su camino. Esa es esta organización, Niños y Niñas de la Sierra. Se queda uno sin palabras.